Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Bienvenidos de nuevo a 10 Express, somos Diego y Andrea. No control, Eduardo, David y Carlos. Bueno, tenemos que recordar que o martes 12 de abril imos contar coa colaboración do Recentolo, que nos vai a vir a dar unha conferencia sobre deseño de camisetas, e tamén que ese mesmo día vais a celebrar a clasificación para o Traballo da Lingua no Instituto. Tamén recordamos que hoxe venres vamos a contar co Contacontos Brandariz ás 12:40. Agora imos co concurso do cadáver exquisito. Temos que continuar esa frase que deixamos pendente a semana pasada, que non la recorda Andrea. Non é tan fero o león se o peiteamos antes. E vai no continuar Manuel. Non é tan fero o león se o peiteamos antes de botarlle o suavizante. Imos agora a entrevistar a Michel Voz, máis coñecido como Mitch, no noso instituto, que está facendo prácticas aquí no noso instituto como profesor auxiliar de inglés dende que empezou o curso. Benvido, Mitch. Gracias. Welcome to our program. Thank you. Como decidiches vir a España? Pues después de graduarme de la uni, quería ir a un país para practicar mi inglés. Y la manera más fácil de hacerlo era enseñar. Entonces, el año pasado estuve en Honduras enseñando tercer grado de los chiquitos. Y hoy, y este año, estoy enseñando aquí en el cole, practicando mi inglés y conociendo gente y disfrutando la vida. ¿Y qué estudiabas antes de venir aquí? Yo estudié la publicidad, periodismo, pero más de los negocios de periodismo y español, pero más teoría que práctica. ¿Gustas esta experiencia de ser profesor? Sí, sí. Los alumnos son los mejores aquí, ¿no? Que otro colegio. No, en serio, me gusta mucho. Estoy muy contento aquí, en Arteixo y en Coruña, sí. ¿Qué o qué más te gusta en xeral da nosa zona de Galicia? Que... La comida... está muy buena, ¿no? El pulpo me encanta. También la gente, buena gente. Falo un poco de galego, no mucho. Pero también me gusta eso, esa cultura gallega, porque es distinta. Y cuando los americanos, cuando pensamos en España, no pensamos en el norte generalmente. Entonces, a mí me gusta la diferencia, ¿no? Aquí y cómo vive la gente aquí. ¿Qué o que más botas de menos de Estados Unidos? Extraño un poco de conducir, porque tengo un coche en los Estados Unidos y mi familia, por ejemplo, claro, por supuesto, y mis amigos, pero sobre todo mi perro, Finny, mi perro, sí. Falabas de las diferencias. ¿Cales son as diferencias máis grandes entre o teu país, Estados Unidos e España? Pues el idioma, por ejemplo, muy diferente. La gente aquí es amable y también en los Estados Unidos, creo. Aquí también, sois fiesteros, ¿sabes? Sois fiesteros. No somos tantos. Pero aquí la vida es más... Más lenta, más relajada, y yo creo. Y la vida en los Estados Unidos es más rígida, más llena, pero corta, ¿sabes? Y no sé, estoy muy contento aquí. Entonces, las diferencias no me molestan. Entonces, pienso que... ¿Cal te gusta más? ¿Qué tipo de vida te gusta más? Entre los dos. Estoy contento aquí. No tengo planes de regresar a los Estados Unidos ya, entonces me quedo un poco más aquí. ¿Qué costumbre española fue la que te sorprendió más cuando viñetes para aquí? Salir de la noche hasta las 7 de la mañana fue una sorpresa para mí. Y también la cantidad de caminar. Ya sé que es Europa y las ciudades son más compactas, entonces la gente camina más en vez de conducir, pero me gusta más eso. Es más fácil moverte en la ciudad.
Bueno, marchas cuando acabe el curso, ¿no? Es el plan. Mi hermano, mi cuñado y mis padres van a venir a visitarme en la segunda mitad de junio. Entonces voy a estar aquí hasta el fin de junio, pero voy a terminar mi trabajo aquí en el cole al fin del mayo. ¿Repetirías la experiencia de enseñar? Sí, yo sí. De hecho, voy a repetirlo, creo, en Andalucía, pero no aquí. Me gustaría quedarme aquí, pero porque solamente tengo 2 años de hacerlo, yo quería otro tipo de vida, ¿no? Porque voy a Andalucía, por ejemplo, y he oído que es el opuesto. Cuando yo estuve allá, la vida es muy, muy distinta que aquí, pero estoy muy contento aquí y espero que voy a estar contento allá también. Pero no sé, porque estoy muy contento aquí. Bueno, pues deseamos mucha suerte. De momento creo que te vas a desenvolver muy bien porque el idioma ya manejas perfectamente. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. A vosotros, gracias. Hoy contamos con la colaboración de dos de nuestros compañeros que nos van a dar a su opinión sobre la gala benéfica de Loito contra a Fame celebrada o LUNS en nuestro instituto. Foi o LUNS o pase para os institutos celebrado no auditorio. E que destacaríades a diferencia de outros anos? Que vos gustou máis este ano? A min gustoume moito, foi moi graciosa e moi emotiva e eso. Sí, estivo moi ben, tivo moita variedade. Que diferencias destacaríades deste ano respecto aos outros dous anteriores? Que estiveron moi ben feitas as coreografías e tamén a organización. A min gustoume que pareciume que tivo máis variedade co ano pasado. Que actuación vos gustou máis de todas? A min o monólogo de Carlos. A min o do grupo Black Rose. Recomendaría de esa xente de Arteixo entón ir a gala que se vai facer este sábado? Sí. Sí, sí. Pois xa sabedes, o sábado a 7 da tarde, 9 de abril, todo o mundo no Centro Cívico a colaborar nunha causa como esta. Bueno, pois moitas gracias por estar aquí. Por último, deixamos vos cunha clase de primeiro. Que van a facer un homenaxe a Xapón. Este tempo de radio queremos dedicarlle ao pobo de Xapón. Como todos sabedes, está a sufrir un momento moi difícil na súa historia. Ademais da devastación polo efecto do maremoto, hai que engadir as consecuencias da fuga radioactiva da central de Fukushima. Esta é, polo tanto, a nosa particular homenaxe aos xaponeses que sofren por segunda vez os efectos da radiación nuclear. Queremos lembrar aquela primeira vez cando a bomba atómica caeu sobre a cidade de Hiroshima e contar unha historia moi especial. Vamos contar a historia de Sadako Sasaki. Sabedes quen é? Seguro que non, pois imos relatarvos a súa vida. Sadako Sasaki era unha nena cando a bomba atómica caeu sobre a súa cidade, a fermosa Hiroshima. Entón, como tantos outros xaponeses, ela enfermou de cancro. Para curarse, lembrou a lenda dos mil grous. Antes de coñecer a lenda dos mil grous, tedes que saber que é a papiroflexia. A papiroflexia é unha técnica xaponesa que consiste en crear figuras diversas dobrando follas de papel. Chámase papiroflexia. En xaponés dice origami. A que non sabíades que na biblioteca do centro hai libros de origami, pois se queredes aprender, tedes que ir á biblio. Xa veredes que divertido. E agora que sabedes que é origami, imos contarvos unha fermosa lenda. Hai unha crenza xaponesa que di que se formas mil grous de papel, terás unha longa vida ou curarás dunha enfermidade. Sadako Sasaki coñecía esta lenda e para curarse da súa enfermidade comenzou a formar os grous de papel, pero non puido rematalos, porque morreu. Que dis? Morreu Sadako Sasaki? Sí que morreu. Por iso, os seus amigos decidiron construir os grous que lle faltaban para demostrarlle o seu amor. Pois a min pareceme moi ben, porque eu faría o mesmo por algún ser querido. Dende entón, a lenda dos mil grous é un símbolo da paz e da esperanza. Hai pouco, limos no xornal que no Instituto de Monelos interrumpiron as clases e durante toda a mañá fixeron grous de papel e colgáronos por todo o instituto para mandar esperanza ao pobo xaponés. Eles fixeron grous de papel e nós
Imos cantar. Imos cantar unha canción de Ryuichi Sakamoto, un compositor xaponés. A canción titúlase Asadoya. Saki mi wano nakano ibarano hanaka sayui yui kurete kaereba yarehoni hikito meru matahari no chindara kanu samayo saure si hasukashi uginao tatete sayui yui nushiwa shira yuri yarehoni mama naranu matahari no chindara kanu samayo saki mi wano nakano ibara no hanaka sayui yui kurete kaereba yarehoni hikito meru matahari no chindara kanu samayo matahari no chindara kanu samayo. Esperemos que esta canción que fala de amor en xaponés gustara vos. E continuando co programa, agora recitaremos uns haikus, pero antes tedes que saber que é un haiku. Un haiku é unha composición poética de Xapón que consta de 17 sílabas. Su orixen hai que buscala nunha composición poética que practicaban na antigüidade. Os haiku son poemas breves, pero moi fermosos. Invitamos vos a descubrilos. O ano con ela, o universo, ten unha estrela. Separámonos, e agora quedo só a sombra dunha árbore. Beso a túa pel, a través dos teus beizos, eu che falo. Xa está, xa rematamos o noso programa. A nós gustounos moito preparalo, e ademais aprendimos que a forza do ser humano ten moito que ver coa esperanza. E aínda que as cousas saian mal, temos que saber que por moito que dura a tormenta, o sol sempre sairá. Ese sol maravilloso que sae todos os días nas illas de Xapón. Bueno, xa rematamos o noso programa. Somos alumnos de primeiro SOC, de ámbito Z, e formamos un grupo moi especial, porque somos de diferentes países. Camel y José de Marruecos, Yalison de República Dominicana, Estefanía de Venezuela, Juan Diego de Colombia, Ismael de Soria, Cintia de Cantabria, Lucas de Brasil, Mayra de Ecuador, Yoli, Ismael Ramos, Ismael Rasamonte, e os outros de Galicia. Moitas grazas por estar aí, vémonos a próxima semana aquí en Dez Express. Adeus. Dez Express. A información do IES Manuel Murguía en 10 minutos.